Pero vamos entonces, una vez que conocemos con esos estudios arqueológicos, a desarrollar la evaluación de los sismos. La evaluación de los sismos se hace de acuerdo a su magnitud y o intensidad. ¿Qué mide la magnitud? La magnitud, señores, mide la cantidad de energía que es liberada en el lugar de origen. ¿Cómo se llama el lugar de origen de los terremotos? Opción A, epicentro. Opción B, hipocentro. Opción C, radio de gravedad. Opción D, ninguna de las anteriores. Díganmelo. Vamos a validar cómo vamos. En este caso, la magnitud nos mide la cantidad de energía liberada en ese lugar de origen, que como se conoce como hipocentro. La medida usual es la escala de Richer, escala que está estrictamente relacionada con la cuantificación y que mide la amplitud de las ondas registradas por un instrumento que deja un registro y por eso siempre termina en grafo y se denomina un... Sismógrafo. La intensidad de los sismos, por otro lado, se mide por una escala que se denomina Mercalli, donde la intensidad es evaluada con base a la descripción de los daños. Entonces, no olvidemos, la magnitud de los sismos se mide con la escala de Richter. La intensidad de los sismos se mide con la escala Mercalli. Los sismos se miden con instrumentos denominados sismógrafos. En esta gráfica podemos observar cómo ha ido la evaluación como tal de todos los sismos a nivel mundial. Y vamos a ver con detenimiento incluso cuál fue el peor terremoto que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Dentro de las escalas de medición del sismo, tenemos, de, en la escala de Richter, que recordemos, mide la magnitud del sismo, uno menor a 3.5 no es sentido, realmente puede ser poco registrado de acuerdo al instrumento. Un sismo con una escala de 5.5 está asociado a un daño ligero, Básicamente en edificios o en algunas estructuras. Pero ya un sismo de magnitud de 6 tiene una destrucción en áreas pobladas. Uno de magnitud 7 es un gran terremoto de daños serios y uno mayor de 8, una destrucción total en las localidades próximas. Recientemente, recordamos en marzo del 2011, el terremoto de Japón. Lo vimos incluso en un video en la sesión, en sesiones anteriores. En el caso de la medición de la intensidad del sismo, donde decíamos trabajamos con la escala Mercalli, podemos ver una escala que va desde el 1 al 12. Observemos en la lámina. Si la escala o la intensidad como tal del evento es 1, Significa que es imperceptible. Si dentro de esa escala consideramos que es 6 la intensidad del sismo, el significado es que es fuerte. Y dentro de todo ese marco, si tenemos una intensidad de 12, ya lo asociamos con un gran desastre. Estas son las escalas de medición del sismo. Y cuando vemos algo ya catastrófico dentro de la escala Mercal, hay una destrucción total en el caso del catastrófico con pocos sobrevivientes. Entonces, les pregunto: ¿Con cuál escala se mide la intensidad del sismo? Con la escala de Richter A. La escala Mercalli, opción B. Opción C, ninguna de las anteriores. Díganme ustedes. Si comparamos las escalas de medición y podemos relacionarlas, un sismo de magnitud 2.5 en la escala de Richter, que realmente su interpretación es que es poco sentido y no re registrado casi por los sismógrafos. Equivale a uno de intensidad 1, 2 dentro de la escala de Mercalli. Mientras que un sismo cuya intensidad sea 4 o 6, dentro de la escala de Richter tendría una magnitud de 4.5. En el caso que se presente un terremoto importante con una magnitud 7, Estamos hablando con una equivalencia de la escala de Mercalli con una intensidad 10, donde existen muchas construcciones destruidas y el suelo muy agrietado. Y finalmente, cuando tenemos sismos de magnitud 8 con base a la escala de Richter, que son grandes terremotos o superiores, la intensidad desde el punto de vista de la escala Mercalli está en el orden de 11 o 12. Destrucción total, se ven importantes ondulaciones sobre la superficie, los objetos se mueven y por supuesto se voltean. Pero es indispensable para estudiar las amenazas tener unos mapas que nos logren identificar. ¿Cuál es la ubicación del hipocentro y del epicentro en este caso? ¿Cuál es el tipo de sismo? Fue por subducción, recuerdan, cuando se sumerge la falla oceánica sobre la continental. ¿Fue por fallamiento o fue por causa de una erupción volcánica? Tenemos que conocer la magnitud con base a la escala de Richter o la intensidad con base a la escala de Mercalli conocer el área abarcada por el movimiento y su desplazamiento. El nivel de la amenaza como tal lo podemos identificar por un estudio de toda esa actividad tectónica y determinar cuáles son las zonas con mayor probabilidad. Un estudio definido de la macrozonificación sísmica se refiere a la metodología de tipo radius. Es decir, el riesgo sísmico urbano, cuando va en aumento en todo el mundo, sus principales causas se asocian a la falta de planificación y de los recursos humanos, tecnológicos y financieros que nos permitan hacerle frente al rápido crecimiento de toda esta urbanización. B, una ausencia de códigos de construcción y una ausencia de seguimiento y control que nos permita ver cuáles son los códigos de construcción y, por supuesto, la utilización de los suelos. Una carencia de los mecanismos regulatorios que ayuden a cumplirlos y una falta de sensibilización y capacitación de la comunidad. Es decir, nosotros tenemos que utilizar metodologías de tipo de macrozonificación sísmica como la de radius, que nos ayude en este caso a identificar lo siguiente. Bueno, buscamos, A, ah, con una información requerida, mapas de epicentros con algunos sismos históricos, mapas de fallas, mapas de centros poblados de la región y incorporar dentro de esta metodología la localización, profundidad y magnitud del evento. ¿Cómo hacemos para la construcción de ese mapa de amenazas? Y para ello les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el instrumento que utilizo para la medición de los sismos? Opción A, anemocinemógrafo. Opción B, termohigrógrafo. Opción C, sismógrafo. Opción D, Ninguna de los anteriores. Bien, convencida de que respondieron sismógrafo, tenemos que dar unos pasos para la construcción de mapas de amenazas sísmicas que estén asociadas a fallas. Dentro del análisis de esa información, debemos establecer A. la ubicación del epicentro, B. el tipo de sismo, C. El periodo de retorno. ¿Y qué era el periodo de retorno? El tiempo probable en que un determinado evento pueda ser igualado o superado. La magnitud e intensidad. La profundidad. El área abarcada por el movimiento y su desplazamiento. Y determinar el sismo de mayor magnitud registrada, eso nos lleva a tener unos mapas de zonificación sísmica. No significa que porque esté viviendo en un sitio donde existe un gran proceso de subducción, yo no pueda construir. Claro que lo puedo hacer. Pero utilizando unas normas y unos códigos de construcción mucho más exigentes, y que efectivamente nos lleven a la protección de cada uno de los seres humanos que estamos viviendo en ese espacio. Hay unas tablas que muestran los grandes riesgos sísmicos en América Latina, y recordemos el gran terremoto de Haití en el año 2010, que nos trajo más de 222 mil muertos y que nos hizo reflexionar. Sobre si el problema era la amenaza o la vulnerabilidad. Es indispensable la información histórica. No podemos aprender cuando ocurra la amenaza. No podemos tomar acciones cuando ya tenemos el desastre encima. Tenemos que necesariamente considerar un conjunto de elementos que, ya conociendo la amenaza, nos lleven a ver qué medidas puedo considerar. Recuerden, hay. Cuatro opciones características dentro de las políticas públicas en gestión del riesgo. Uno, la identificación del riesgo. Dos, la reducción del riesgo. Tres, la protección financiera o transferencia del riesgo. Y cuatro, todo lo que tiene que ver con los planes de preparación para emergencias y desastres. Vamos a ver cuáles son los pasos para que podamos desarrollar una construcción de mapas de amenazas sísmicas asociadas a fallas.